Aquí no hay tema porque es a continuación de la clase anterior. Dice aquí a continuación de la clase anterior. Otras enfermedades del sistema locomotor aparecen a causa de un golpe, una fuerza mal aplicada u otra enfermedad. Ya, estas son. Primero, fracturas. Ocurren cuando los huesos se rompen por la aplicación de una fuerza, un golpe, una caída sobre ellos o están enfermos. Aquí vemos la figura. Este es un hueso que está fracturado. Se puede fracturar así, se puede fracturar en dos partes o acá recto, ¿sí? Cuando hay fractura, es eso, que se rompe, que se quiebra el hueso, ¿sí? No se sale así nomás por la piel, ¿verdad? Pero cuando se toma la radiografía se ve que el hueso está quebrado, ¿sí? Vamos con la segunda. Los esguinces se caracterizan por una ruptura de los ligamentos debido a una acción de una fuerza excesiva en la articulación. Aquí están. Los ligamentos están aquí y a veces nos torcemos el pie, como está aquí, ven, esguince de tobillo, se torció el tobillo. ¿Qué pasa con eso? Se hincha, hay inflamación, hay hematoma en el tobillo, ¿sí ven? Mire cómo está, se ve rojo, ¿ya? Pero eso no es tan peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno va al doctor, el doctor le pone compresas y de ahí se vuelve a restaurar el ligamento, ¿sí? Como el ligamento es como una carnosidad, como un hierro o algo así, entonces vuelve y se restaura y no hay problema, no hay necesidad de cirugía como en el caso de la fractura, ¿ya? Aquí nomás es con tratamiento, con medicamentos también que toman, ¿ya? Y por último tenemos las luxaciones. Se presenta cuando uno de los huesos que forma la articulación no se encuentra, se encuentra fuera de su lugar, ¿sí? Mucho. Se le sale la clavícula, eso es una luxación, ¿ya? Aquí vemos, esto es normal, aquí está todo normal, pero aquí ya se ve que el brazo, el hueso aquí del hombro está caído, está abajo, miren. Entonces eso es una luxación anterior, por detrás se está viendo, y la de acá posterior, ¿sí? Entonces, la fractura es cuando el hueso se quiebra. Los esguinces es cuando ahí se rompe un ligamento, ¿ya? Y las luxaciones cuando el hueso se sale del lugar, ¿ya? No es que se quiebra, no, sino que se salió. Yo tengo una experiencia con mi hermano. Mi hermano sufría de esto. Él siempre se le salía la clavícula, ¿ya? Y se buscaba un quiropráctico y él se la ponía en su lugar y ya está. Claro que es doloroso, claro que hay que tener cuidado. Si ya, él ya por eso, él ya sabía que le pasaba eso, entonces él ya no hacía esa fuerza con ese lado, porque era el lado izquierdo que siempre se le andaba saliendo. Y llegaba de la escuela con el hombro caído. Entonces decía mi papá, mi mamá, ya, y con dolor. Entonces por ahí mismo buscaban al quiropráctico y se lo ponía en su lugar, ¿sí? Entonces eso no es, sí es doloroso, pero no es grave. Esta es la más grave, la fractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que operarlo, le saben poner el torno. Le saben poner tornillos y más de eso, después que ya está operado, tienen una rehabilitación. La persona no puede mover si es el pie, si es la mano, si es la cadera. No puede, tiene que estar acostado allí, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo también tuve un problema con mi sobrino. En el mes de junio, creo que fue, o junio, tuvo un accidente en la moto, ¿sí? Un carro lo chispeó por allá y se le había dañado el brazo. Esto se le fracturó y allí lo operaron y mire, tuvo tres meses rehabilitándose de la operación y todo eso. Entonces, una fractura, por eso es que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos para que nuestros huesos no se fracturen y comer alimentos que sean ricos en calcio para que nuestros huesos duren, ¿sí? No se rompa fácilmente. Ajá. Ya, entonces ahora sí copie, por favor.
Seguimos con los sustantivos y hoy día nos toca ver los primitivos y derivados. Los sustantivos primitivos son aquellos que no provienen de otros sustantivos y sirven como punto de inicio o de partida para formar familias de palabras o series de palabras. Es decir, son las bases de otras palabras. Por ejemplo, campo, árbol, zapato, flor, etc. Ahora vamos con los derivados. Los sustantivos derivados son las palabras que provienen de otras, las cuales se llaman comúnmente primitivas, o sea que se han formado a partir de otros sustantivos. Por ejemplo, campo es la palabra primitiva, ya, o primitivo, y vienen los derivados campesino, campamento, campiña. Árbol es la palabra primitiva o el sustantivo primitivo, y los derivados son arbusto. Aquí está otra vez arbusto, pero me he equivocado. Arboleda, ¿ya? Y la otra es zapato, zapatería, zapatero y zapatera, ¿sí? Entonces, o como comúnmente nosotros llamamos familias de palabras, ¿sí? Familia de palabras, pero acá se la conoce como sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Derivado quiere decir que se deriva de otra palabra, ¿sí? Y los primitivos son los que no tienen, no provienen de ninguno, sino que son primitivos. Ellos solamente son así y nada más. No tienen cambio. En cambio, los derivados sí, se van derivando, ¿ya? Puede copiar.